Amiguitos, ¿están preparados para este tiempo súper especial? Ya comienza la Iglesia para Niños ALN Kids. Hola niños, sean todos bienvenidos una semana más a la Iglesia de Niños ALN Kids. Es muy lindo poder compartir con cada uno de ustedes desde sus casitas y el día de hoy me acompaña un personaje muy especial y es nuestro querido amigo Juan. Juanito, ¿cómo estás? ¡Hola niños! ¡Hola profe! Estoy muy alegre de estar aquí y aprender más de Jesús junto con mis amiguitos en sus casas. ¡Qué alegría, Juanito! Eres bienvenido. Igual los niños todos son bienvenidos. El día de hoy, Juanito, vamos a empezar entregándole este tiempo al Señor. Así que vamos a orar. Tú me vas a acompañar orando y los niños también desde sus casitas. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar. ¿Ya, Juan? ¡Sí, profe! Oraremos. Señor Jesús. ¡Señor Jesús! Te damos las gracias. ¡Te damos las gracias! Por este día. Por este día. Dispongo mi corazón. Dispongo mi corazón. Para aprender. Para aprender. Todo lo que hoy. Todo lo que hoy. Vas a enseñarme. Vas a enseñar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Profe, profe, ¿cuál es el tema de hoy? Muy buena pregunta, querido Juan. El día de hoy vamos a aprender una lección que tiene que ver con el fuego. Pero también tiene que ver con el personaje que hemos visto la semana pasada. ¿Te acuerdas de quién te estoy hablando, Juan? ¿Fuego? Pero profe, mi mamá me prohibió jugar con el fuego. No te preocupes, Juan. En realidad no vas a jugar con fuego porque eso es muy peligroso, ¿verdad, niños? ¡Qué bueno, profe! Con el susto ya me olvidé sobre el personaje que aprendimos la semana pasada. No te preocupes, Juan. Vamos a hacer una cosa, ¿ya? Vamos a ver los dibujos que nos compartieron los niños de la actividad que realizaron la semana pasada en las clases por Zoom. Así que vamos a verlos, Juan, ¿te parece? ¡Sí, profe! ¡Veamos los dibujos! Muy bien, vamos a empezar con la actividad de Katsumi. La Katsumi nos ha compartido ahí cómo ha pintado esa gota de sangre que representa la sangre de Jesús de tantos colores tan bonitos. Querida Katsumi, me imagino que son tus colores favoritos y te ha salido muy bonito, muy, muy, muy ingeniosa tu idea de pintar así de tantos colores, muy creativa, querida Katsumi, muchas felicidades. A continuación vamos a ver la actividad de Zoe. La Zoe nos ha compartido en esta oportunidad cómo ha pintado a Moisés ahí abriendo el Mar Rojo y ahí podemos ver cómo ha decorado incluso con unos corazoncitos de colores en la parte de abajo. Querida Zoe, tu actividad está muy bonita, muchas felicidades. Después vamos a ver el dibujo de Isaac. Isaac también nos ha compartido cómo ha cortado esa gota de sangre que representa la sangre de Jesús y podemos ver cómo él ha decidido decorar ese corte de esa gotita de sangre pintando los bordes de color rojito y poniendo la afirmación de que la sangre de Jesús le hace libre. Querido Isaac, te ha salido muy bonito, muchas felicidades. A continuación tenemos la actividad de Julián. Julián también nos ha compartido cómo ha recortado esa gotita de sangre. Ahí podemos ver cómo él ha agregado un corazoncito en el medio y también puso la afirmación de que la sangre de Jesús lo hace libre. Querido Julián, te ha salido muy bonito. Muchísimas felicidades. Y por último vamos a ver la actividad de Tiago. El Tiago también nos ha compartido cómo ha pintado a Moisés ahí abriendo el Mar Rojo y me encanta este dibujo, querido Tiago, porque él ha decorado ahí con un pulpo, unos peces, ahí vemos una ballena, una estrella de mar, incluso ha sido tan detallista de poder pintar con café la parte donde está pisando Moisés, que representa la tierra, ¿no? Te ha salido muy bonito, querido Tiaguito, muchísimas felicidades y muchas gracias por compartirnos sus actividades, niños. ¡Ahora sí me acuerdo de todo! ¡Qué dibujos tan bonitos, profe! ¡No puedo esperar para escuchar la historia de hoy! ¡Profe, ¿para qué es esa vela? Muy buena pregunta, Juan.
como te he dicho anteriormente, antes de que podamos ver los dibujos, el día de hoy vamos a aprender una lección de la Biblia que tiene que ver con el fuego. Y por eso vamos a realizar un pequeño experimento, ¿ya, Juan? ¿Ves esta velita que está acá encendida? ¡Sí, profe! Muy bien, Juan. ¿Tú crees que puedes apagar esta vela sin soplarla y sin hacer ningún tipo de viento? A ver... ¡No, no, profe! Ya, está muy bien. ¿Y sabes qué? Vamos a hacer esto. Me vas a decir qué te parece. Atento, Juan. Y niños también. ¡Oh! ¿Cómo hiciste eso, profe? Lo que sucede es que este experimento nos va a enseñar que el fuego necesita de oxígeno para poder seguir ardiendo. Entonces, cuando nosotros hemos puesto el vasito encima de la vela, automáticamente el fueguito se va a quedar sin oxígeno y va a dejar de arder. ¡Oh, profe! ¡Qué interesante! Sí, ¿no ve, Juan y niños? Pero el día de hoy vamos a aprender algo mucho más interesante, porque vamos a conocer una historia de un fuego que no se apaga. Así que todos vamos a irnos a nuestras Biblias, al libro de Éxodo capítulo 3. Y dice lo siguiente, dice que cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Yetro, que era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y así llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Y Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Y esto es increíble, dijo a sí mismo Moisés. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verlo de cerca. Y cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. ¡Moisés! ¡Moisés! ¡Aquí estoy!, respondió Moisés. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Esta historia nos muestra cómo esa zarza estaba ardiendo y no se apagaba. Y era algo increíble, ¿no ve, Juan? ¡Sí, profe! ¡Muy increíble! Así es, Juanito. Y así como hemos aprendido acerca de este fuego de Dios que no se apaga, porque esta zarza nos muestra cómo es el fuego de Dios. Es un fuego que no se va a apagar. No va a ser como la velita que nosotros le tapamos con un vasito y se va a apagar porque no tiene oxígeno. El fuego de Dios va a seguir y seguir ardiendo. Y lo que también tenemos que entender, que en la palabra Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. ¿Y saben a quién se refiere? A Jesús. Jesús es el gran yo soy. Y eso es algo que no tenemos que olvidar. Profe, profe, ¿puedes repetir esa verdad sobre Jesús? Claro que sí. Y tú vamos a repetirlo tres veces todos los niños ahí desde sus casitas. El Juan va a repetir detrás, después de mí. Y así vamos a poder memorizarnos esto. ¿Ya? Así que vamos a decirlo después de mí, Juan. Jesús es el gran yo soy. Jesús es el gran yo soy. Otra vez. Jesús es el gran yo soy. Jesús es el gran yo soy. Una vez más. Jesús es el gran yo soy. Jesús es el gran yo soy. Muy bien, ahora ya lo tienes aprendido, ¿no ve, Juan? ¡Sí, profe! Eso, y espero que ustedes también, niños, lo tengan bien memorizado ahí desde sus casitas. Así que ahora vamos a irnos a nuestras clases por Zoom, así que todos estemos atentos y entremos a poner en práctica todo lo que el día de hoy hemos aprendido. ¡Sí, amiguitos! ¡Vamos!